Buenos días, amigos, amigas. Mascarilla en ristre. Pablo Castillo, al aparato. Y yo, que soy Irene. En todo caso, Irene de Aro. Bueno, pues nada, estamos haciendo una especie de entrenamiento. Como veis, vamos solos, Pablo y yo. No se han venido los peques, Lego y Coco, porque son muy chiquitines y no queremos darles más caña de la cuenta. Hay que respetar los tiempos de cada uno y los perritos pues ya tendrán tiempo de venirse con nosotros a todos. Pero de momento se han quedado en casa descansando y luego ya saldrán. Y nada, venimos Pablo y yo hablando acerca un poco de lo que visteis en el último vídeo que os dejamos por aquí. El tema de la reconversión del canal, que queremos hacer con él. Y la verdad es que en el vídeo donde Pablo explicaba lo que se viene, habéis sido muy generosos, nos ha encantado leeros y sobre todo nos ha gustado mucho pues el feedback que nos habéis dado, así que lo agradecemos de corazón. Hoy vamos a hacer un trekking rápido que llamamos, y vamos a dejar un poco de espacio a luego sacar a los perritos, que también van a tener sus 30-40 minutos, y vamos a aprovechar este ratito con vosotros para explicaros una de las cosas que últimamente tienen importancia en mi vida, y que si queréis ahora os contamos, ¿vale? Así que si tenéis curiosidad por ver cuestiones que han cambiado un poco mi estilo de vida, de las que ya en algún otro momento hemos hablado un poco, pues nada, quedaros, os lo vamos a ir contando. Bueno, chicos, chicas, la idea es la siguiente. En este canal siempre os hemos dicho que es muy importante el trabajo de fuerza, ¿no? El tema de entrenamiento de fuerza, en definitiva. Yo he sido esa típica persona que lleva yendo al gimnasio desde pues, los 22 años, según recuerdo, que fue cuando un traumatólogo me dijo, un reumatólogo, por ser más preciso, me dijo que probablemente me quedaría en silla de ruedas. Y es una historia que no os he contado nunca y que algún día quizá venga al caso, ¿vale? Bueno, yo tengo una particularidad en la fisiología de mi columna y esa fue un poco la prospección que me dieron en aquel momento. Un perrillo. Y bueno, total, que con esa circunstancia empecé a ir a un gimnasio. Y en aquel momento, mi entrenamiento me lo pautaba pues un especialista. Con el tiempo seguí yendo al gimnasio, pero la verdad es que uno piensa que sabe mucho y haces tus ejercicios típicos y tus cosas y bueno, pues te das cuenta de que crees que estás en forma, pero la realidad es que puede ser que te tires años y años haciendo los mismos ejercicios con los mismos pesos y sin que tú tengas la sensación de evolucionar. Y aquí es donde el confinamiento y, bueno, digamos que lo que la realidad nos obligó a partir del mes de marzo del año pasado hizo que hubiera un clic en mi cabeza respecto a el entrenamiento en las carreras de larga distancia y respecto al entrenamiento de fuerza. Y eso es lo que ahora os voy a ir contando. Así que acompañadnos y os digo cuál fue ese clic. Yo recuerdo que empecé a correr en el año 2010, antes de que Pablo y yo fuéramos pareja. Y participé en varias carreras populares, particularmente 10.000, y recuerdo lo que era entrenar por mi cuenta, y yo creía que entrenaba de verdad. Me buscaba la revista Sport Life
y cogía los planes de entrenamiento, que supongo que para gente que sabe un poco más de lo que yo sabía, puede ser que no esté gran mal. Pero claro, yo lo hacía y yo era la típica que iba a una carrera y acababa reventada. Y no me podía volver a mover en una semana. Cuando empecé a trabajar con Pablo, siendo él mi entrenador para la cuestión del trail, puedo decir que nunca he acabado una carrera con la sensación de estar reventada. Señal de que iba muy bien preparada y de que por lo tanto, bueno, pues afrontar por ejemplo los 65 kilómetros de la maratón y milla o los 100 kilómetros de territorio templario, pues fue factible gracias a la ayuda de un profesional, que en este caso es mi pareja, mi marido, pero al fin y al cabo es un poco un canto a la sensatez. Bueno, en el ámbito de la fuerza es un poco igual, sobre todo porque en realidad cuando uno no tiene muy claro cuáles son sus objetivos, tampoco tiene muy claro cómo tiene que abordarlos. Y hace cosas que son contradictorias. Por ejemplo, la selección de ejercicios, malas distribuciones, sobrecarga de ciertos grupos musculares o quizá falta de descanso. En fin, que si el trail running requiere un especialista, pues el entrenamiento de fuerza, desde mi humilde punto de vista, pues también. Bueno, pues como no había carreras y digamos que los objetivos del trail se pasaron, pues ya como Pablo os ha contado y como muchos de vosotros también os ocurrirá, pasaron un poco a segundo plano. Hubo una pérdida de forma respecto a eso bastante grande y entonces ya decidí que me gustaba tener un objetivo para mí de gran calibre, ¿no? Que en este caso era pues una recomposición corporal, llamémoslo así. Me apetecía mucho ponerme fuerte y después del proceso a través del cual me di cuenta de que yo sola pues llegaba a un punto en que siempre me iba a estancar, y con el aprendizaje que supuso para mí la experiencia de tener a Pablo como entrenador en trail, pues se comprende que con la presencia de un profesional todo iba a cambiar, y así fue. A partir del mes de septiembre me puse en manos de un profesional que además, bueno, bastante famoso, seguramente muchos de vosotros los conoceréis. Y por supuesto hubo avance, pero bueno, he estado trabajando con él 6 meses y para mí el cambio ha sido espectacular en tanto a lo que significa cómo abordar el entrenamiento y sobre todo el avance a nivel de resultados, pero sobre todo el tema de disfrutar del proceso, que esa quizás es la cuestión. Este vídeo no va de que yo he conseguido cosas. Yo de momento he conseguido poco, pero lo que he conseguido es tener una rutina que es verdaderamente mía, en la que me siento muy cómoda, con un entrenamiento que hago a diario y además me motiva per se. Hacerlo parte de mi vida, disfrutar del proceso y saber hacia dónde voy. Soy consciente de que estoy en un camino que no va a acabar nunca. Es decir, esto va a formar parte de mi vida siempre. Exactamente igual que hacer trail o ir por la montaña y hacer excursiones al nivel que se quiera, ¿vale? Pero ya os digo, no os estoy contando esto porque yo haya conseguido nada. ¿Qué va? Humildemente os digo que realmente os cuento y os hago partícipes de cuál es mi proceso, cuál es mi camino
y del grado en el que estoy siendo muy feliz en este proceso. Un proceso que significa cambios de vida, significa compromiso, significa esfuerzo y significa integración de sistemas dentro de mis propias vivencias. Así que puede ser que dentro de 6 meses, o 1 año, o 2 años, os pueda hacer un vídeo en el que diga: este es el después. Pero a mí me hace mucha gracia esa foto de antes y después, porque es que entre medias es donde está el quid de la cuestión, y eso es lo que os estoy contando actualmente, ¿no? Que ese entre medias requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación, tener fe en lo que uno está haciendo y compromiso. Y eso es un poco lo que os quiero contar. El nivel en el que el compromiso hace que tu vida cambie. Bueno, pues después de todo esto que va a contar Irene, que creo que es muy interesante, ya sabéis, toca cerrar el vídeo, pero lo vamos a cerrar con personas que a veces te encuentras por los caminos, que es lo bueno que tiene este deporte nuestro. Así que, bueno, yo paso la palabra por aquí. Fijaros toda la gente que tenemos aquí. Los pones y los peces, son multiplicados. Nos hemos multiplicado. Bueno, toma Irene, coge, que tú bueno, tienes que cerrar el vídeo. Estamos muy contentos porque, fijaos, la montaña es lo que tiene. Hola. Que se junta que si no, no la buena gente, ahí. Como siempre dicen por ahí. Bueno. Bueno, ya está. Cierro diciendo que lo chulo de todo esto que os he contado es que al final una foto de antes y una foto de después nunca define lo que estás haciendo. Yo estoy muy enamorada de mi proceso. Mi proceso es que correr forma parte de mi vida y no va a salir nunca. Y ello, de eso veníamos hablando, de que habrá momentos en los que andemos más, habrá momentos en los que corramos más, habrá momentos en los que hagamos carrera o no tengamos ganas. Pero forma parte de nuestra vida. Y para mí también el entrenamiento de fuerza, tal y como lo estoy planteando, también. Así que estoy enamorada de esos dos procesos y os invito a que también forme parte de vuestra vida esto que es vida sana. Así que muchas gracias por estar ahí y ya sabéis que nunca dejéis el trail.